Este panel tiene una gran importancia para México, dado que a partir de la reforma hubo cambios significativos del quehacer de las actividades de exploración en México. Creo que sería muy interesante si nosotros comenzamos con un video, que si me hacen favor de ponerlo, para que podamos observar las actividades que se han desarrollado a nivel de sísmica en el último año, de febrero del 2015 a febrero del 2016, y para que se den una idea de la actividad que ha podido, digamos, emerger en la industria mexicana a raíz de la reforma energética. Antes que nada, quisiera agradecer a los invitados a este panel, porque vamos a platicar sobre la exploración y precisamente este boom de las actividades multicliente en México. Estas actividades en el Golfo de México se llevaron a cabo en un año, como les decía, de febrero 2015 a febrero de 2016, y sigue habiendo actividad a partir de esa fecha hasta este momento, y esperemos que siga habiendo para los siguientes meses y años. Me voy a permitir llevar este panel de la siguiente manera. Vamos a hacer algunas preguntas que espero que sean de su interés para que cada uno de los panelistas pueda contestar de acuerdo a la actividad que ha venido desarrollando en estos últimos años, y vamos a tratar de que, si existe al final de algunas preguntas, vamos a dedicar 45 minutos a esto. Si existe alguna duda al respecto, al final tendremos 15 minutos para que ustedes mismos hagan sus preguntas directamente a los panelistas. Voy a comenzar con el maestro Óscar Roldán. Óscar Roldán, me gustaría preguntarte el rol que tiene el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y el mercado multicliente de reconocimiento y exploración superficial en las actividades de exploración en México. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias antes que nada a todos por la invitación. Para responder esta pregunta, quisiera remontarme un poco más atrás y hablar cuál fue el objetivo primordial de esta reforma energética que tuvo lugar hace apenas prácticamente 2 años. El objetivo primordial de esta reforma era incrementar la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, esto es, generar las condiciones a través de instituciones y mecanismos legales y regulatorios que permitieran perforar más pozos exploratorios y que permitieran producir más hidrocarburos en la parte de extracción. Ese era el objetivo con el cual se diseñó toda esta reforma y se pensaron el rol que tendrían cada una de las instituciones. En la parte exploratoria, en lo particular, hay, creo yo, había un tema muy crítico, y me gustaría darles algunos elementos a este respecto. Si comparamos la actividad exploratoria, por ejemplo, de las aguas someras del Golfo de México del lado mexicano con la actividad exploratoria en el Golfo de México del lado americano,
vamos a ver que en México, con el 5% de los pozos exploratorios, Petróleos Mexicanos descubrió y produjo más de 1.5 veces más hidrocarburos que en los Estados Unidos, en aguas someras también del Golfo de México. Si nos comparamos con Brasil, vamos a ver igualmente aguas someras, que con solo el 14% de los pozos exploratorios en México se pudieron descubrir y producir más de 7 veces los hidrocarburos que en Brasil. Entonces, esto manda una señal muy clara de la gran necesidad que se tiene de perforar y de explorar más. Ahora bien, para explorar y perforar más pozos exploratorios se requiere información. El primer paso, digamos, en el eslabón del segmento exploratorio es generar información y generar conocimiento. Y me atrevo a decir que la información entonces se vuelve un pilar no solo en la parte de exploración, sino a lo largo de toda la cadena de valor. Es un elemento crucial, y es ahí donde entra el rol tanto del centro como de este esquema que se desarrolló de multicliente para detonar y promover. Quisiera hablar un poco del esquema multicliente, que cómo fue concebido en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y así se estableció. Bajo el esquema multicliente de autorizaciones para reconocimiento y exploración superficial, que nosotros llamamos ARES, básicamente en este esquema cualquier empresa, siempre y cuando llene un padrón, que es básicamente ya unos requisitos, cualquier empresa puede adquirir información o reprocesar información de cualquier lugar del territorio nacional, sin importar que otra empresa esté adquiriendo información en ese mismo sitio. Esto es un esquema que no genera exclusividad. Varias empresas pueden estar tomando información en el mismo lugar. Esto nos asegura que va a haber una mayor oferta de información, porque van a haber muchas empresas tomando la misma información y que además van a buscar diversificarse. Y hubo un caso particular de una empresa, no diré el nombre, pero el caso en que dos empresas piden una autorización y empiezan a adquirir datos de sísmica 2D, y una de ellas, al enterarse que otra empresa estaba adquiriendo sísmica 2D en la misma área, decide pues entonces hacer muestreos del subsuelo para generar un producto diferenciador. Este tipo de cosas son las que se generan con un esquema que no permite esa exclusividad. Se genera más innovación y las empresas entonces buscan cómo diferenciarse. Ese es un elemento crucial que se tiene, y creo que es parte de lo que ustedes vieron en el video, muchas empresas adquiriendo en los mismos lugares porque saben que algunas tienen ventajas sobre las otras. Por el otro lado está el elemento del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que es clave no solo por la parte de que es un promotor también de la información, en donde toda la información que se está migrando y que denominamos información histórica adquirida hasta agosto de 2014, toda esta información se va a poner a disposición de las empresas. Esperamos que para octubre van a poder ver toda la información ya estructurada. Prácticamente en un mes terminamos la migración de la información. Se va a poder ver toda esta oferta de información que se va a poner a disposición. Y también el centro ha servido como un elemento, digamos, central en lo que refiere a los reprocesamientos. Dentro del esquema de ARES, las empresas no solo pueden adquirir datos nuevos, sino también reprocesar datos existentes. Para ellos tuvimos que generar una capacidad muy grande, tuvimos un apoyo fantástico por parte de Petróleos Mexicanos para poder entregar esos datos de campo a las empresas que iban a generar trabajos de reprocesamiento. Prácticamente en un año logramos copiar y entregar alrededor de 4 petabytes de información sísmica a distintas empresas que están reprocesando la información y que están poniendo estos productos de reprocesamiento en el mercado. Entonces, estos dos elementos creo que han sido centrales en lo que nosotros denominamos detonar y desarrollar una industria de la información. La apertura no solo se abrió en el hecho de que varias empresas pueden operar campos, todas las empresas pueden también tomar información, estudiar información y comercializar esta información. Muchas gracias, Oscar. Como podrán ver, el maestro Oscar Roldán viene de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que pueda explicarnos todo el detalle del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Nos dirigimos hacia Pemex, al ingeniero Marco Vázquez, le agradecemos su presencia en este panel, y nos gustaría saber cuál es el impacto de la reforma energética sobre las actividades de exploración en México, especialmente en áreas terrestres debido a que es donde menos información se ha adquirido, tanto multicliente como por el mismo Pemex.
¿Y cómo podrían los programas multicliente apoyar el desarrollo de proyectos en áreas con poca cobertura sísmica? Muy bien, buenos días a todos y gracias por la invitación. Y sí, me gustaría compartir con ustedes un poquito de la experiencia que hemos tenido sobre estos programas multiclientes. Afortunadamente hemos tenido muy buen acercamiento con todas las compañías que están trabajando costa afuera y realmente el programa que es impresionante es el de gigante de la compañía TGS. Es una cosa increíble, yo creo que debe ser uno de los más grandes a nivel mundial. El programa contempla cerca de los 200,000 kilómetros lineales de sísmica 2D con tecnología bastante robusta y creo que eso pues, nos da mucha confianza. La otra parte que es impresionante, en plática aquí en corto con Oscar, me comenta que ellos al día de hoy tienen casi cerca de 20 petabytes de información. Cuando Pemex, en toda su historia de adquisición de sísmica y de datos geofísicos, llegó hasta el corte de agosto de 2014 a tener 5.5, 5.6 petabytes. Queremos decir que ahora tenemos 4 veces más información. La pregunta que me hace la doctora realmente está enfocada. El problema fuerte acá en la parte terrestre es que Pemex hizo trabajos, en efecto, hizo muchos trabajos en la parte terrestre. Sin embargo, recientemente Pemex dejó de adquirir muchos datos, particularmente hacia la porción norte de la República. Vamos a decir, de la porción de Veracruz hacia el norte, hasta la frontera con Estados Unidos. Hay muchísimos plays, muchísimas oportunidades en esas áreas. Simplemente más para mencionar algunos, yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar del aceite y gas en Lutitas. Tenemos, Pemex hizo pocas coberturas sísmicas en ese lugar y tenemos sísmica 2D, pero es sísmica 2D que viene de los años 60, 70, yo creo que lo más reciente que hicimos fue en los 90. Quiere decir que es una gran área de oportunidad para programar estos trabajos tipo multicliente para darle certidumbre a toda esa todo ese recurso prospectivo que se encuentra en el área. Otra parte muy interesante de la parte terrestre donde podemos enfocar estos recursos, podemos identificar más recursos, son las famosas cuencas terciarias o la cuenca salina del sureste. Creo que en esa parte también hay sísmica, sí, allí Pemex hizo un gran esfuerzo por todo el potencial que representa esa área, inclusive la parte de la cuenca de Comalcalco, parte de la cuenca de Macuspana. Pemex hizo, creo que, el mayor esfuerzo de adquirir sísmica 3D en esas áreas. Sin embargo, nuevamente, es sísmica que ya fue rebasada por la tecnología. Es sísmica que viene de los mediados de los años 90 y tal vez la más reciente que adquirimos fue el año pasado, pero son pequeñas áreas únicamente. Entonces, regresamos. Si hay oportunidad en el área terrestre, puedo decir que sí hay oportunidad en áreas terrestres para aplicar este tipo de concepto. La verdad es increíble el potencial que todavía existe en esos lugares. Les digo, muchas veces los modelos geológicos no están tan bien sustentados debido precisamente a esa falta de información sísmica. Como platicábamos, hay áreas de aceite y gas en Lutitas que si bien puede ser modelado, puede ser predecido esas capas o esos intervalos con sísmica 2D, pues definitivamente cuando se llegan ya a las fases o etapas de desarrollo o de fracturamiento de esos yacimientos, pues definitivamente el disponer de sísmica 3D nos daría mucho más certidumbre. Entonces, es un área, es una oportunidad increíble para que las empresas interesadas en este tipo de proyectos multiclientes puedan participar. ¿Qué estamos haciendo en Pemex para ver a los proyectos, a los trabajos multiclientes? También hace poco platicaba con varios colegas de Procura que no estábamos nosotros preparados para este tipo de escenarios. Sin embargo, con la gente de Procura, estamos buscando los caminos
para nosotros también tener acceso a esa información. ¿Por qué? Porque esa información que representa acceso a nuevos datos, datos con una tecnología diferente, y si bien nosotros podemos seguir adquiriendo sísmica o haciendo trabajos de geofísica con inversión propia de Pemex, pues posiblemente y seguro que va a ser más conveniente buscar esa opción multicliente y aplicar nuestros recursos de Pemex en otras actividades. Muchas gracias, Marco. Una no podía faltar en este panel la visión que tienen en las compañías que están participando en este momento en las actividades de reconocimiento y exploración superficial, y para ello tenemos el honor que esté con nosotros Karim Lasser, de la compañía CGG. Y la pregunta que quisiera hacer es: ¿nos puede comentar sobre qué factores considera son esenciales para acelerar y diversificar la inversión y la restitución de reservas 1P al 100% en México? Sí, muchas gracias, doctora. Un cordial saludo a la audiencia y nuevamente gracias por la invitación. Hablaron de factores esenciales para acelerar la inversión. Me parece que una de las cosas importantes es mantener el ritmo de la reforma que se ha iniciado hace un par de años. Es decir, proporcionar a los inversionistas oportunidades de calidades de manera regular, de manera anual y en provincias diferentes, que sean aguas someras, aguas profundas y aún en tierra, que es algo que empezó y que ya es, que se va a acelerar, tengo entendido, con los temas de convencionales y no convencionales en México. Otro factor que me parece también de importancia es que en México aprovechemos las experiencias del pasado reciente, o sea que tomar las experiencias adquiridas durante las licitaciones iniciales, la ronda 1 por ejemplo, y aprovechar esas experiencias para mejorar, optimizar y garantizar una inversión del capital nuevo en zonas y en desarrollos que aporten una diferenciación en el país. Esos dos puntos me parecen factores esenciales: mantener, aportar oferta de calidad al mercado y aprender y a mejorar de manera continua el procedimiento y la oportunidad. Y eso es el papel igualmente del regulador. Viene a mente regulaciones, reglas, regalías, el tax regime, ley de fiscalía y todo ese environment, todo ese ambiente que estimula la inversión y le da confianza a los inversionistas de traer al país sus recursos. En eso quiero comentar que uno de los factores que me parece también sumamente importante es la estabilidad en el tiempo. O sea que aportar regulaciones, meter en pie y en marcha procesos que no estuviesen cambiando de manera regular, que le da una especie de temor, una preocupación al inversionista que la foto que ve hoy a lo mejor no será la misma. Las inversiones mayores son a largo plazo, son en aguas profundas. Son inversiones que el inversionista tiene que tener una visión, lo que pueda ser declara, a 5, 15, 20 años y garantizar una estabilidad de los procesos, de las reglas del juego, si puedo utilizar esa expresión, es importante para acelerar y estimular. Me parece también un elemento interesante y está ahí sugerido en la pregunta, es considerar a todos los inversionistas. Obviamente en la industria petrolera se piensa a las compañías, las operadoras, pero también hay, y como se vio en el video, las compañías de servicios que invierten. Todo lo que es multicliente es una inversión real de mucho dinero, de docenas de millones de dólares, que pasan a ser cientos de millones de dólares colectivamente, que son invertidas a través del mundo. Y si México quiera ser parte de los que más aprovechan ese capital, bueno,
esos factores mencionados deben ser contemplados, pero también darle la oportunidad a las compañías de servicios de comentar y de precisar cuáles son sus retos, cuál es su modo de funcionamiento y qué es lo que estimula o no estimula la inversión en México. Eso se hace, hay oportunidades, pero me parece que todavía en esa área quedan oportunidades de mejora. Tomo, por ejemplo, una compañía que conozco bien, CGG. Mira, en México invertimos double digit millones de dólares todos los años en inversiones de multiclientes durante estos dos últimos años, fuese de adquisición o de reprocesamiento. El enfoque hoy en día está en el reprocesamiento. La ambición aquí es de aportar información adicional. Oscar Roldán lo mencionó. Es acelerar la exploración, reduciendo los riesgos y mejorando el success rate, la tasa de éxito en la exploración. Y por eso yo pienso que hay que meter en la ecuación cuáles son los factores que estimulan la inversión en México a las compañías de servicio que también aportan su contribución al éxito de del desarrollo, del desempeño de los hidrocarburos en México. Comento, la pregunta era cómo llegamos a reemplazar al 100% el 1P. Justamente esas inversiones de las compañías de servicios que aceleran, que facilitan, que mejoran el volumen de información, el volumen de la data y por lo tanto el éxito posible en exploración, acelera el desarrollo de puestos nuevos, de cuencas nuevas, de la producción y por lo mismo a aumentar la restitución de la reserva 1P. Ojalá que sea al 100%. Así lo esperamos. Muchas gracias, Karim. Una pregunta igualmente. Todo el mundo piensa que los estudios de reconocimiento y exploración superficial normalmente es la actividad sísmica y en realidad no. En realidad se tienen otro tipo de estudios y de adquisiciones que son muy importantes para la industria petrolera, como son los métodos electromagnéticos, uno de ellos, y otro tipo de adquisiciones. Aquí tenemos a un representante de la compañía MGS que precisamente se dedica a la parte de adquisición de métodos electromagnéticos, que yo quisiera también saber su opinión sobre la aceleración que ha dado las actividades de reconocimiento y exploración superficial en México y cuál sería el impacto sobre la exploración. Thank you very much for the question. Thank you very much for allowing me to be part of this panel today. So really two questions. The first one is how the acquisition of the enormous volumes of seismic data will accelerate the exploration programs in Mexico. And I think the other question is then how can other or different technologies help to bring success. So no doubt in my mind that with Mexico holding the world record in terms of acquiring seismic data in such a short, such large volumes in such a short time, it will help the various bidders, it will help the companies involved in investing in Mexico to make very well-informed decisions on where they would like to invest. At the same time, because the data is available and will remain available, I expect it to expedite exploration after the awards have been made. However, it's only one part. I mean, seismic data obviously is only one part of the picture. So already mentioned by some of the other panelists, we will have to look at fiscal terms. There's obviously the cost of subsea developments. There's the onshore infrastructure needs.
there's something that we haven't talked about, and that's the requirement of a sufficiently large and trained workforce and make that available in the country too. So there is much more to this than having our hands on a large volume of seismic and other geophysical data. So it's a complete economic picture that will need to be painted before we can really conclude on where this is going. But Karim made a very valid comment. Stability will play a very important role. So then the second part of the question is really relates to how do these exploration activities actually evolve? And my view on that is they will only evolve with exploration success. You can acquire as much seismic data as you wish. You can continue as an industry to have as many geologists and geophysicists working on the next dry hole, but what you want is those people to work on the next successful well and a commercial discovery. So that's where new technologies will need to help. A little bit of a sidestep here, with the oil price, of course, playing a huge factor into this. What others have mentioned is the lower for longer comment. What we have seen is exploration budgets being cut, but yet the targets to replace reserves, the targets to be successful in exploration activities, continue to go up. So how do these two flange up? I think it's going to be a huge, huge challenge, and I really think that doing the same thing what has been done before may just not work. It will not be a solution to just do more of the same. We need to do do things in smaller volumes, but be a lot smarter about the way we approach exploration activities. So one of the technologies, and to be really short about this, is PMAX and EMGS have a history going back many years. So part of the video that you've seen did not show the CSEM coverage over Mexican waters, and the two, seismic and electromagnetics, and many other new emerging or smart technologies will really need to be brought together in a very sensible way, in a very smart way, to bring those success rates up. Just doing the same thing that has always been done in the past may not get us where we want to get. Thank you, Cristian. Tenemos escasos 10 minutos para hacer otra ronda de preguntas. Quizá valga la pena ser un poquito más concretos en las respuestas. Oscar, ¿nos podrías comentar cuál ha sido el incremento? Bueno, lo vimos hace unos momentos en el video, pero de las actividades de reconocimiento y exploración superficial en México, los últimos 2 años comparativamente con las actividades que existía antes de la reforma, y sobre todo también cómo ves los futuros procesos de licitaciones referente a la información en los cuartos de datos. Sí, gracias, doctora. Bueno, creo que el video explicó muy bien lo que ha sucedido en términos de adquisición de nueva información sísmica. Simplemente les comento, en estos 2 años se autorizaron 34 proyectos para adquisición o reprocesamiento, 11 de ellos fueron proyectos para reprocesar datos existentes, 23 para adquirir nueva información. En caso de los reprocesamientos, se está reprocesando toda la sísmica 3D del Golfo de México, actualmente se encuentra autorizada para reprocesar. En materia de adquisición, como comentó el ingeniero Marco Vázquez, se tiene el estudio sísmico más grande tomado una sola vez, que es el de 2D de la empresa TGS, e igualmente el estudio sísmico más grande tomado una sola vez de 3D Wide Azimuth por la empresa Schlumberger. De esa magnitud ha sido ese movimiento, pero el reto, si considero que el reto hacia adelante es, ya se dio este boom, ya surgió, es mantener el paso hacia adelante. Lo que comentaba Karim es crucial.
Al analizar, luego se pierde la perspectiva y se cree que únicamente las empresas operadoras son las que van a detonar todo ese gran beneficio económico hacia adelante. Y no, las empresas operadoras dependen necesariamente de las empresas que generan la información. Entonces, así como escuchamos a las empresas operadoras que si les gustan los términos, los contratos, la comisión debe mantener una postura abierta para escuchar a estas empresas que están adquiriendo información sísmica. Hay alrededor de 2.5 billones de dólares de inversión en estos dos años y son los primeros que están invirtiendo realmente en el país y a la larga son los mejores promotores del país porque ellos tienen que vender sus productos. Entonces, están promoviendo México por todo el mundo porque quieren precisamente atraer empresas que compren esos productos y que recuperen la inversión. Entonces, las empresas de servicios de adquisición de información son un aliado natural del país. Tenemos los incentivos perfectamente bien alineados y creo que eso es algo que tenemos que cuidar hacia adelante. Quiero mencionar, la cuarta licitación es la primera licitación en México en donde las empresas no solo tienen el paquete de datos que dimos, tienen ese paquete de datos, tienen también la opción de adquirir información reprocesada, al menos por dos empresas, y también adquirir productos nuevos de los que se están adquiriendo. Esto es, ya no solo dependen del paquete de datos, hay mucha mayor información a su alcance. Mayor información, sin duda, va a ser una menor incertidumbre en los análisis que hagan. La menor incertidumbre necesariamente va a redituar en mejores posturas para el Estado. Entonces, tenemos que ver la cadena de valor completa y darle el peso a estas empresas que generan información que tienen. En rondas hacia adelante, pues en la medida en que tengamos estos aliados generando información, creo que las empresas van a requerir más esta información. Los paquetes de datos, creo yo, conforme las empresas se estabilicen en México, probablemente cada vez sean menos relevantes y las empresas puedan participar en los procesos licitatorios sin depender tanto de estos paquetes de datos. Gracias, Oscar. Marco, según tu punto de vista, ¿qué efectos de transformación tienen las alianzas tecnológicas y otras formas de cooperación entre Pemex y el sector privado en las actividades de exploración en México? Bueno, esta pregunta es realmente súper interesante. ¿Por qué? Porque Pemex, antes del… Porque Pemex antes de agosto del 2014 tenía una estrategia muy bien diseñada que consistía en hacer estos convenios o acuerdos de buena voluntad, que yo los conozco como Goodwill Agreements. Participamos en muchos de ellos, por ejemplo, con Total, con Statoil, y eso nos permitió crecer en la parte de tecnología. Creo que hoy en día tenemos que regresar y definir un nuevo esquema de cómo definir esas alianzas tecnológicas. ¿Por qué? Porque es una forma en que Petróleos Mexicanos puede fortalecer sus actividades exploratorias. Si no, nosotros vamos a ver rezagados en el avance de la tecnología y es lo que menos queremos, obviamente. Entonces, un ejemplo muy válido que hoy en día lo hicimos fue aquí con la compañía MGS. En la industria es muy bien conocida por su impacto que tiene para los trabajos en aguas profundas. Sin embargo, el año pasado, a inicios de este año, iniciamos un proyecto para aguas someras. Creo que todo el mundo conoce el gran potencial que tiene Petróleos Mexicanos en aguas someras. Y en la medida que nosotros podamos reducir el riesgo de esas localizaciones exploratorias o de esos pozos exploratorios, reducir el riesgo geológico, es como le vamos a agregar valor realmente a la industria. Hicimos un experimento, una prueba tecnológica con la compañía, afortunadamente resultó exitosa. Entonces, esas son las cosas que tenemos que buscar, cómo hacernos llegar la tecnología y buscar los vínculos para que el recurso que hoy resulta tan corto, realmente se ha aprovechado al 100% y generar valor. Creo que esa es nuestra misión principal, buscar esas cadenas de valor donde realmente impacten en las producciones y restitución de reservas en Petróleos Mexicanos. Muchas gracias, Marco. Karim, ¿nos podrías comentar sobre las actividades de sísmica en tierra, si se podrían incrementar
¿Y cuáles son los factores que puede favorecer para que se pueda impulsar este incremento? Sí, claro. Actividades sísmicas, adquisiciones, entiendo, o reprocesamiento en tierra, va sin duda a incrementarse en los años, en los meses que vienen, porque hay un impulso que viene para reinvertir en tierra. Hemos tenido recientes discusiones con varios contributores al negocio, que fuesen operadoras o representantes del gobierno, del Estado, CNH, CNR, y todos hablan de retomar y de detonar actividades en tierra. Entonces, para mí y para muchos seguramente no cabe de duda que esa actividad va a incrementarse en los meses, el año que viene, porque hay no convencionales, porque hay licitaciones y porque hay toda una producción o una productividad que debemos ir a buscar en esas zonas también. Recuerdo que, me gusta recordar que en México hace 10, 15 años hubo hasta aquí en el país hasta 12 o 14 brigadas terrestres que trabajaban de manera continua, 3 o 4 empresas, entre las cuales CGG tuvo hasta 5 brigadas operando. O sea que hubo una actividad que fue bajando, dejándole el paso a las aguas someras y profundas después, y esa fue la prioridad. Pero lo que puede detonar de nuevo la tierra son incentivos, por ejemplo, meter información a disposición de inversionistas, tener incentivos fiscales para las compañías operadoras o de servicios que invierten en tierra, estimular el multicliente en tierra, que es una actividad bastante poco común, no solamente en México, pero en general hay muy poco multicliente en tierra. Eso se puede estimular por factores que detonan la inversión. Me parece entonces que todos esos factores ya están por producirse, se pueden producir en México y que van a estimular el crecimiento de la actividad sísmica en tierra. ¿Qué serían los factores? Obviamente los incentivos que hablé, que sean fiscales, que sean de producción, de potencial productivo, pero también para las compañías de servicio, un elemento fundamental para incrementar la actividad en tierra sería la seguridad. El norte del país, no es un secreto, es una zona, trabajar por allá es un reto tremendo, y eso no facilita o no estimula las iniciativas al respecto. Tomar eso en cuenta, encontrar soluciones colectivas, yo creo que va a ayudar tremendamente a acelerar la sísmica en tierra. Muchas gracias, Karin. Finalmente, una pregunta para Cristian. ¿Qué tipo de tecnologías usted considera pueden impulsar de una manera efectiva y rápida la exploración en aguas profundas, considerando la complejidad geológica del Golfo de México? Thank you again for the question. So, going back a little bit to what I mentioned earlier on, first of all, what I think is, without going into specifics on what kind of technologies, on the deep water side, the introduction of a much larger amount of international companies that are going to be interested and invest in Mexico, there's no doubt that will go hand in hand with many new ideas, ideas that have been applied successfully elsewhere, that are perhaps going to be applied for the first time in Mexico. So, with more than 1,000 wells drilled across the border in the U.S. and less than 50, I believe, in deep water on the Mexican side, there's no doubt that the transfer of technology will happen, and that Mexico will benefit and learn a whole lot of that. So that's without going into the type of technologies. And again, that's not just to drill 1,000 wells. It's also because, going back to what I said previously, with budgets being cut some by 2/3 in the international community, exploration budgets I'm talking about, but the success
target still being as high as ever, or perhaps even higher, there has to be a way to be more successful in the exploration arena. So one company I know well, it's EMGS, and it's been mentioned before by me, PMEX and EMGS have a relationship going back many years where we've been doing exactly this. It is a different method than many of the methods that have been applied before. The method, just in very short and easy terms to understand, will tell you something about the resistivity below mudline. And what tells resistivity, it can tell you something whether there is brine in your structure or whether there's an absence of brine, salt water in your structure. If there's an abscess of brine, it can tell you a whole lot about a possible oil accumulation. So it's just one technology. There are many others, boutique technologies that are out there that can help to improve the success ratios of exploration. One thing, though, is that I would like to open up a discussion today with those interested. How do we get these boutique, niche, emerging R&D type technologies on the regulatory radar, so those oil companies or other companies that actually plan to use them, plan to apply them, can actually be compensated, can actually get their credits for them, are stimulated in one way or the other to actually go to the extra extent of trying and applying new technologies. That's something that I think is very important to make sure, going back to what I just said, that the conventional approach may not just work. Doing a lot more of the same thing may not actually lead to the successes that we all have our views on. Creo que vamos a pasar por los minutos que nos quedan a las preguntas de ustedes. Si tienen alguna pregunta directa, por favor, no duden en hacerla. Mientras se deciden, tenemos aquí dos preguntas que creo una de ellas es para ti, Marco, de Víctor Martínez, espero que sea correcto. ¿Qué porcentaje del área de interés ha sido explorada con técnicas de sísmica? Prácticamente Petróleos Mexicanos, toda el área con recurso prospectivo de interés está cubierta. O sea, podemos decir que la tenemos cubierta. Definitivamente no fuimos más allá de los tirantes de 3,000 metros. Hablo costa afuera. Más allá de los tirantes de 3,000 metros de agua, ¿por qué? Porque todavía la tecnología de perforación está en unas etapas iniciales. En la parte terrestre, prácticamente tenemos cubierto las cuencas con mejor potencial. Hablé yo de cuencas del sureste terrestre marina, la provincia de Comalcalco, Macuspana, y parte de la cuenca de Veracruz. Prácticamente ahí se concentra el 90% de las asignaciones que tiene hoy en día Pemex. O sea, y hemos usado toda la tecnología de punta que existe en el mercado. O sea, les comentaba hemos hecho trabajos con MGS. Si bien esta área de las cuencas del sureste marina representa un potencial muy interesante, pues hay que buscar reducirle el riesgo y que nuestras inversiones realmente se capitalicen y generen valor, que es lo que buscamos. Muchas gracias. Simplemente yo agregaría, perdón por contestar, que yo no debo de contestar, pero voy a agregar algo que actualmente, precisamente con la actividad multicliente, se ha cubierto áreas que no se habían explorado con ningún método por Petróleos Mexicanos y es básicamente lo que pudimos ver en el video, que es todo el Golfo de México, se puede decir desde la frontera con Estados Unidos, toda la plataforma de Yucatán,
Y existen algunos reprocesamientos también, aunque hemos hablado mucho de tierra, reprocesamientos en tierra y también en las áreas marinas. Se puede decir que cuando menos a nivel de dos dimensiones se tiene un cubrimiento del 100% del Golfo de México en este momento. Quizá esta nos puedas ayudar tú a contestarla, Óscar. Es de parte de Patricia Agundis. Dice, ¿qué tan seguro para las compañías operadoras desarrollar actividades sísmicas en tierra y cuál sería la estrategia a seguir para garantizar el libre acceso? Bueno, sí, uno de los temas que mencionó Karim, si bien en el video vemos toda esa gran actividad que está surgiendo en mar, sigue el tema en digamos, la preocupación en la comisión, ¿qué está pasando en tierra? Hay permisos para reprocesar, pero no para adquirir. Y ahí hay varios elementos. Uno de ellos los mencionaba Karim, que puede ser, tal vez no es tan convencional tomar multicliente en tierra. Sin duda es muchísimo más caro por kilómetro cuadrado y los retos para la adquisición no solo son mayores por los temas de seguridad, la permitología local, el acceso a las comunidades. Hay una gran cantidad de retos que se tienen que sortear para poder lograr estas actividades en tierra. En la comisión nosotros estamos ya pensando, teniendo esto en mente, intentando buscar diseñar un mecanismo en donde la comisión junto con la Secretaría de Energía sean los facilitadores de las empresas que quieran adquirir en tierra, una especie, digamos, de ventanilla única, incluso donde nosotros podamos hacer las labores de impacto social, impacto ambiental y platicar directamente con los gobiernos locales y municipales. Esto creo que facilitaría el camino enormemente para las empresas. Es digamos, un instrumento que estamos actualmente trabajando porque necesariamente creemos que los riesgos son muchos, es caro, entonces hay distintas barreras y si bien ya está el mecanismo puesto ahí, es claro el mensaje que se manda por parte del mercado en donde probablemente hay condiciones que no están facilitando las actividades. Petróleos Mexicanos era quien tenía toda esa experiencia para trabajar localmente, entonces por ahí yo creo que alianzas con empresas ya establecidas en México deben empezar a surgir para detonar esta actividad en tierra que hasta el momento no se ha dado para adquirir datos. Muchas gracias, Óscar. Nos queda tiempo, si alguien tiene una pregunta más, con gusto para que los panelistas puedan responder. Gracias. Manuel Cervantes, de MCM Abogados. Esta pregunta es para Óscar Roldán. En los proyectos multicliente, un aspecto fundamental es dar certeza y también velar por la viabilidad económica del proyecto. Y si bien la base de los ARES fue establecida y ha sido importante para desarrollar estos proyectos, hay que aprender de estas experiencias pasadas y de todos los proyectos que se han dado. En concreto, en el tema del government share que estas empresas han tenido que participar 2015-2016, ¿cuál es la estrategia de la comisión en conjunto con Hacienda para dar más certeza y definición a cuál va a ser ese government share? Estoy hablando del aprovechamiento que se paga por la comercialización. En pocas palabras, todas las ventas que hacen estas empresas están sujetas a compartir un porcentaje con el gobierno. ¿Hay algún trabajo para definir esto de forma para el 2017? Y otra vez, porque hemos visto que no ha sido del todo consistente del 2015 y 2016. Sí, buena pregunta. Actualmente ya está autorizado, se autorizó hace prácticamente un mes, y la tasa es de 2.5% sobre nuevas adquisiciones y 7.5% sobre reprocesamiento. Efectivamente, hubo una corrección de lo que sucedió a finales del año pasado, donde estamos hablando de 5% para adquisición, 30% para reprocesamiento. Fue un ajuste
bastante grande. Actualmente ya se fijaron esas tasas. Nosotros lo que buscamos con la Secretaría de Hacienda es que esas tasas pasen de ser un aprovechamiento a un derecho en ley, de tal forma que se sepa que va a haber certidumbre de que no se van a modificar en el futuro. Eso ya se habló. Muchos de los aprovechamientos que tiene la Comisión los vamos a buscar meter en un paquete, probablemente no sea este año, pero el próximo año, para que suban a derechos y se tenga ya la certeza de que esas tasas no se van a modificar y se van a mantener así hacia el futuro. La razón de estos cobros que se introdujeron es simple: la información por ley es propiedad de la nación. Las empresas, al adquirir esa información a título de la nación, nosotros tenemos que hacer el resguardo de todos esos petabytes de información, y eso claramente tiene un costo muy, muy grande. Entonces, la forma de decirle a la empresa, ok, adquiere datos, tú los puedes comercializar, sin embargo, participanos de esos ingresos, porque nosotros vamos a tener que mantener unos sites gigantescos donde tengamos que almacenar toda esa información que no podemos publicar mientras dure tu periodo de confidencialidad, que son de 12 años más 6 en caso de que reprocesen los productos al final. Bueno, pues justo a tiempo. Muchísimas gracias a Marco, Cristian, Karim y Oscar. De verdad, les agradecemos mucho en nombre de Oil & Gas Summit y agradecemos a todos su presencia en este panel. Muchas gracias.